Muy, pero muy buenas tardes, los amigos de Grande Premio. Soy Esteban Nieto y les doy la bienvenida a la primera edición del programa Paddock GP en español. Primer programa de Grande Premio en español, la división en español de Grande Premio. Ahora vamos a hablar de la Fórmula 1 y también de todas las noticias del automovilismo a partir de esta primera edición de este programa. Procedo entonces a darle la bienvenida a mis compañeros Dulas Rocha y Erika Luch. Buenas tardes, Eri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dulas? Hola, hola Esteban, hola Eric, hola a toda nuestra audiencia. Un gusto arrancar con este proyecto y después de un GP de Mónaco que, claro, es tradicional de la Fórmula 1. Bien, bueno, les comentamos a todos nuestros seguidores que están participando de este programa por las redes sociales. Pueden hacerlo mediante el hashtag PaddockGPS en Twitter y Facebook y a través de los comentarios en el YouTube de Grande Premio, donde pueden dejar sus mensajes, preguntas y sugerencias a nosotros tres. A partir de la semana que viene vamos a estar desde el canal de Grande Premio en español, así que los invitamos a suscribirse, a seguir nuestros contenidos y que también conozcan un poco más de este proyecto que inauguramos el año pasado, que es el Grande Premio en español. Bueno, procedemos a iniciar con nuestro primer programa, con nuestro primer tema, la victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco. Tercera victoria de la Fórmula 1 para el mexicano y la cuarta consecutiva para Red Bull en el campeonato. Un fin de semana que parecía a pedir del Ferrari con Charles Leclerc siendo el más veloz en los primeros entrenamientos del viernes y también llevándose la pole position y también con los dos primeros autos, la primera fila alargada para el GP después de Mónaco. Sin embargo, en medio de una jornada muy lluviosa, por lo menos en lo que fue el inicio de la carrera, terminó resultando un desastre para Ferrari, que no solamente pudo obtener un podio con Carlos Sainz en el segundo lugar y un cuarto puesto de Charles Leclerc, y también entregándole en bandeja la victoria a Sergio Pérez, ¿no? Como decíamos, la tercera victoria en la carrera de mexicano, después de la que logró en Sakhir 2020 y después en Bakú en el año 2021. En el clasificador, como decíamos, Carlos Sainz terminó segundo y tercero Max Verstappen. Bueno, iniciando un poquito el debate con mis compañeros, ¿qué les parece? Si querés comentar primero vos, Eric. ¿Red Bull está mejor preparado que Ferrari para pelear el campeonato de Fórmula 1? Bueno, yo creo que quedó evidente en estas últimas carreras, ¿no? Esta victoria de Checo Pérez realmente pues ya fue toda una sorpresa y realmente la temporada sí que puede ser difícil para Ferrari en el sentido que Red Bull ya viene de una temporada 2021 en la que luchó por el título con Mercedes, con un equipo tan poderoso como Mercedes durante mucho tiempo. Y entonces seguramente llega con, bueno, esas virtudes, esa preparación, esa organización de saber llevar una larga temporada como va a ser esta. Y realmente tiene los medios, tiene el equipo, tiene todas las personas necesarias para hacer eso. Ferrari sí que es cierto que tiende a tener pequeños errores que acaban perjudicándole y después de cara a los campeonatos puede ser una pérdida de puntos muy importantes. Aquí en Mónaco realmente fue el mejor ejemplo, un fallo de estrategia cuando tenían a los dos pilotos en las dos primeras posiciones. Era en un circuito como Mónaco, que es tan difícil adelantar, que la clasificación es tan importante, tener los dos pilotos al frente era prácticamente ya solo mantenerse ahí. Y bueno, fue un poco un descalabro, ¿no? Con esa lluvia, esa estrategia. Y realmente, pues sí, podríamos decir que Ferrari está en ese sentido un poco atrás. Tienen el potencial, tienen el coche, tienen la velocidad, pero sí que a lo mejor les falta un poco esa gestión ganadora, esa esencia de equipo ganador que hace tanto tiempo, tiempo atrás sí que tenían, sí, con esos años de Schumacher, después con Raikkonen, pero que yo creo que se ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años con tantas decepciones y con tantos títulos perdidos, ¿no? Sí, exactamente, estoy de acuerdo con vos. Bueno, Dulas,
¿Qué puedes ahí comentarnos? ¿Cómo viste en tu visión esta victoria de Pérez? Y si ves realmente también si Red Bull está más preparada que Ferrari. Sí, eso para mí está claro, Esteban. Ferrari, no sé, parece que se olvidó de cómo lucha por el campeonato, porque Red Bull está muy atenta, reacciona, tiene estrategia. Ferrari ayer me pareció que estaba como esperando a ver lo que pasa, si Red Bull cambia, también cambia los neumáticos, sino porque, por ejemplo, falló en el momento de cambiar los neumáticos de sus dos pilotos al mismo tiempo y Leclerc perdió tiempo. Después dijo a Leclerc que vamos a cambiar de nuevo y viene o no viene, va a parar a cambiar los neumáticos otra vez o no. Y vimos, escuchamos palabrotas de Leclerc en el radio, todo un lío que no sé, es algo de un equipo mediano, de un equipo, no de Ferrari, no también de, no sé, en Mercedes no puede pasar, en Red Bull tampoco, McLaren, y Ferrari, así que en un campeonato tan ajustado, porque Ferrari en un momento pareció la gran favorita, pero ahora vemos que no. Que está muy ajustada con Red Bull. Y en un circuito como Mónaco, que parecía más favorable a Ferrari, no pueden dejar puntos. No puede el gran rival ganar la carrera. Eso no puede pasar. Y Red Bull, por su parte, estoy totalmente de acuerdo a Eric, que está muy lista y en mi visión, en este momento, es la favorita. Claro, es un año largo, son en total 22 carreras. Tuvimos solo 7 hasta ahora, así que, no sé, hay tiempo, pero Ferrari tiene que despertar. Estoy de acuerdo también con lo que me comentás, Douglas, y rescato una cuestión, ¿no? Vos habías dicho que era un equipo de mitad de pelotón Ferrari. Yo siento por ahí que Ferrari se encontró un poco de repente que está peleando un campeonato cuando en 2020 estaba muy atrás, en 2021 había amagado por ahí caía a la hora de dos pole positions juntamente con Leclerc en Mónaco, después también en Azerbaiyán, y de repente se dio cuenta que lidera el campeonato después de aquel muy buen inicio que había tenido en Bahrein, y como que todavía no cae que está peleando un campeonato y se encuentra con Red Bull, que es un equipo que ya está muy a tono con el tema, después de haber peleado con Mercedes, donde también justamente había trabajado muy bien la estrategia enfrentándose con Mercedes en 2021, y que bueno, está aprovechando de la experiencia justamente para imponerse frente a Ferrari en este campeonato, ¿no? Si está tan de acuerdo. Sí, porque para mí me parece que Red Bull es siempre el equipo del error mínimo. Están siempre muy listos, no, casi no hay errores en cambios de neumáticos. Están siempre atentos a las estrategias. Y Ferrari, no sé, en los últimos años, me parece que está como dormida, solo, no sé, reaccionando y a veces reaccionando mal. No sé, tienen que volver, hay que volver a mentalidad ganadora que tenía, no sé, años atrás. Sí, exactamente. Y bueno, siguiendo un poquito con el tema de Red Bull, antes de meternos sobre todo con Ferrari, que es el tema de nuestro segundo tema del programa de hoy, esta victoria, ¿abre el juego para que Sergio Pérez pueda pelear el campeonato de Fórmula 1 contra su compañero de equipo, Max Verstappen? ¿Qué es lo que piensan, chicos? Bueno, yo creo realmente es una cuestión difícil, ¿no? A día de hoy, si mirásemos a día de hoy la clasificación de pilotos, podemos ver claramente que sí, venimos de una victoria fenomenal de Checo Pérez, un piloto que, bueno, yo creo que se ha convertido en el primero, a lo mejor con Daniel Ricciardo en esos años de 2016 a 2018, pero es el primer piloto de mucho tiempo que le planta cara a Max Verstappen con el mismo coche. Eso ya es un mérito bastante grande. Sí que yo creo que la gente, bueno, cuando vieron que Sergio Pérez fichaba por Red Bull, había esa sensación de, bueno, un escudero un poco mayor, pero realmente yo creo que Checo Pérez nunca había
tenido la oportunidad real de demostrar su valía, su talento. Sí que el año pasado estuvo un año de adaptación y por eso lo vimos siempre atrás de Verstappen, pero yo siempre he creído desde sus inicios en 2011, 2012, esos años con Force India, con Sauber, hizo grandes actuaciones dignas de un, bueno, un joven pues, talentoso que prometía, ¿no? Como hoy podría prometer George Russell, Lando Norris y compañía. Y realmente siempre se quedó atascado en esa tabla media con unos coches medianos y seguramente es el primer año, ya con una adaptación al equipo Red Bull, que le podemos ver dar ese salto de calidad, podemos verle luchar por victorias, incluso por ese campeonato. Así que será interesante ver sobre todo esa evolución que puede hacer el piloto mexicano a lo largo del año. Yo creo que la reacción está llegando a tiempo. Hablábamos en muchas otras veces sobre Carlos Sainz, ¿no? Necesito una reacción para estar a la altura de Charles Leclerc y luchar por el título. Pues la de Checo Pérez yo creo que ha llegado ya, ha llegado aquí en Mónaco, ha sido como un golpe de autoridad. Es decir, aquí estoy, pasó lo de Barcelona, que realmente, bueno, ya fue criticado, ya ha traído mucha cola, ¿no? Esas órdenes de equipo de Red Bull. Pero veremos cómo gestionan ahora Red Bull si Checo Pérez consigue estar a la altura de Max Verstappen o incluso por delante, ¿no? Que este fin de semana hemos podido ver cómo ha estado prácticamente en todas las sesiones de libres, en clasificación y finalmente en carrera para ganar. Es un paso adelante, está solo 15 puntos por detrás de Verstappen en el campeonato y yo creo que si consigue mantener este buen nivel, esta buena forma de pilotar, de estar arriba, sin duda va a ser un protagonista más que añadir hasta este campeonato y sobre todo un dolor de cabeza más para que el equipo Red Bull sepa cómo gestionar esa rivalidad, ¿no? De hecho, no sé, porque para mí Verstappen es como el dueño de la casa. Da las órdenes y está, el equipo está todo una mirada hacia Verstappen. Me hace recordar los tiempos de Schumacher en Ferrari, porque el único que pudo luchar por el campeonato fue Ed Irvine en 1999, porque Schumacher se chocó en Silverstone y quedó fuera del campeonato, volvió, si no me acuerdo, creo que en las dos últimas carreras, creo, y ya no había que hacer, y así Irvine tenía los puntos y el equipo para él. Porque, no sé, solo se pasa eso si pasa con Verstappen o si queda, no sé, fuera de podio, de victorias. Pero creo que no, creo que la situación de ayer, de este fin de semana, de Pérez adelante de Verstappen, no va a pasar siempre. Así que creo que el equipo, claro, va a seguir como Verstappen, primer piloto, primer opción. Y Checo Pérez más como un escudero, pero al mismo tiempo es importante que sume puntos, que sume puntos, que porque Red Bull está luchando por el campeonato de constructores, que no viene desde 2013, es un sueño de Red Bull. Así que, claro, quiere que Pérez sume o máximo, pero creo que aún siguen por Verstappen en el campeonato de pilotos. Bueno, yo creo que depende mucho cómo va a ir la situación de Ferrari en las próximas carreras, ¿no? Me parece que todavía existe ese dilema por parte de Red Bull porque todavía siente que Ferrari es más consistente, ¿no? Tiene mejor auto en algunos circuitos. Y si deja vía libre para que peleen los dos pilotos, se van a terminar quitando puntos entre sí y puede aparecer ahí un tercero en discordia, como pasó acá en aquel 2007, donde Kimi Räikkönen salió campeón después de que Alonso y Hamilton se sacaran puntos. Pero me parece que, bueno, en una situación normal, obviamente me parece que Verstappen tiene la mayor posibilidad, ¿no? de liderar el equipo y, bueno, creo que conductivamente también ahí está en un paso
adelante que Sergio Pérez. Pero bueno, igualmente me parece que es una cuestión que no terminó de definir todavía Red Bull. Sí, yo creo que va a esperar un par de carreras más para ver cómo continúa el año de Ferrari. Bueno, ver si definitivamente deja vía libre para que pueda luchar por el campeonato. Simplemente trata de asegurar el campeonato dándole el 1 nuevamente a Max Verstappen en esta temporada, ¿no? Sí, yo realmente estoy con vosotros, ¿no? Porque realmente Verstappen está un paso por delante. Eso quedó más que evidenciado en los años anteriores. Pero yo sí que creo que Verstappen también nunca se ha visto en situación de tener un compañero que diga no puede superar en alguna carrera. Él siempre ha estado un paso por delante prácticamente de todos sus compañeros. También hay que ver cómo gestiona eso, ¿no? Porque recordemos que Verstappen es un piloto agresivo, muy nervioso, y a veces esa falta de paciencia puede jugar malas pasadas, ¿no? Y bueno, un campeonato muy reñido, donde no van a luchar, yo creo, entre los dos pilotos de Red Bull, sino que tenemos también ese factor Ferrari ahí a un lado. También hay que ver cómo gestiona cada piloto esa situación, cómo lo gestiona Red Bull. Ayer mismo Christian Horner decía, ¿no? Están los dos en la lucha por el título. Veremos, ¿no? Porque la primera prueba de ello fue en Barcelona y dieron vía libre a Verstappen. Entonces, yo creo que tendremos que esperar unas carreras para ver cómo se gestiona eso en Red Bull y, sobre todo, esperar también si sigue ese Sergio Pérez tan arriba, tan enchufado, por así decirlo, ¿no? Un fire de estar tan bueno, luchando por victorias incluso, que es algo que no estamos acostumbrados, y a ver si eso continúa, quién sabe, ¿no? Bien. Bueno, le damos la bienvenida también a la gente que nos está acompañando en este nuevo programa. Y bueno, vamos pasando al segundo tema, que es Ferrari. Bueno, obviamente vamos a hacer foco un poco más sobre la carrera de la escudería italiana en Mónaco y una actuación olvidable, ¿no? Para una escudería que llegó realmente muy bien a Mónaco, que había tenido muy buen trabajo el día viernes con Leclerc liderando los tandas de entrenamientos, después también con Charles Leclerc siendo el poleman y largando con los otros en primera fila, pero bueno, por aquel problema de estrategia, llamándolo prácticamente dos veces a Charles Leclerc, que muy poca vuelta de diferencia, perdió mucho tiempo al volver a la pista el monegasco y terminó quinto. Cuando volvió a la pista y después retornó a la cuarta posición después de que Lando Norris también pasara por los boxes. Bueno, Leclerc terminó muy enojado con el equipo, con ese cuarto puesto, y después Carlos Sainz pudo alcanzar un segundo puesto. Chicos, a ver, ¿cómo puede impactar este resultado tanto las aspiraciones de Charles Leclerc como las de Carlos Sainz en esta temporada 2022? De Fórmula 1. Bueno, realmente sí que es cierto, ¿no? Que veíamos como Ferrari parecía el favorito, ¿no? Se vio en clasificación, se vio durante los entrenamientos libres, parecían estar un pasito por delante en cuanto a rendimiento, ¿no? A velocidad, y más en un circuito donde la clasificación es tan importante. Es que lo tenían prácticamente hecho, ¿no? Habían colocado esos dos pilotos en primera fila, con un Charles Leclerc que parecía imbatible durante todo el fin de semana, estaba un paso por delante, al menos en ritmo a una vuelta. Y bueno, fue eso que hemos comentado antes, ¿no? Errores un tanto estúpidos, un tanto infantiles, por así decirlo, un poco de equipo de mitad de tabla, como decíamos antes, y que realmente, bueno, les dejó con un sabor muy muy malo, ¿no? Realmente Leclerc, esa doble parada, yo creo que fue un poco una confusión, ¿no? Ellos tenían, yo creo, la intención de copiar la estrategia de Red Bull, de poner intermedios y luego seguir con blandos, pero ese team radio, con esa radio con Carlos Sainz, en el que el propio piloto dice, no, vamos a esperar, vamos a pasar de neumáticos de lluvia a los de seco directamente, yo creo que hizo entrar en duda al equipo qué hacer, qué no hacer,
quisieron asegurar a Charles Leclerc para, bueno, colocar los intermedios y seguir la misma estrategia de Red Bull, pero no contaban con que Checo Pérez ya venía volando por detrás y le acabó superando, y ya después, cuando vieron que la pista se estaba secando, ¿no? Y ya quisieron copiar la estrategia de Carlos Sainz. Con Sainz salió bien, realmente parecía la estrategia ganadora, parecía pues un golpe de suerte del piloto madrileño, y realmente fue una decepción, ¿no? El mismo piloto lo dijo, Sainz lo dijo al final de la carrera, ese Williams doblado que se encontró nada más salir de boxes, le hizo perder un tiempo valioso que acabó con sus aspiraciones a esa primera victoria en la Fórmula 1, y dejó a Checo Pérez, pues cuando hizo el cambio, por delante. La doble parada también a Leclerc le perjudicó aún más, lo dejó detrás de Verstappen, que realmente yo creo que era, si ya no ganamos hoy, al menos quedar por delante del principal rival por el título, y realmente fue un poco mala suerte junto al desastre estratégico, ¿no? Mala suerte porque yo creo que con la estrategia de Sainz realmente sí que tenían opciones reales a ganar, todo indicaba que Sainz saldría por delante. Y sí que es una lástima, ¿no? Ese Williams que se coló ahí bloqueando un poco al piloto madrileño y que acabó dándole la victoria a Checo Pérez, y después, bueno, esas vueltas finales en las que ya realmente no se puede hacer nada, ¿no? Mónaco también, un tema que yo creo que hablaremos más adelante, pero no se puede adelantar, y quedó más que visto en este Gran Premio, porque incluso intentándolo, más en condiciones medio mixtas, los pilotos sufrían con un riesgo enorme de acabar contra las protecciones. Bien, yo, como había dicho, pienso que Ferrari tiene que despertar, y ayer quedó muy claro que no está lista, y no solo con Leclerc, también con Sainz, porque Sainz no ganó la carrera porque quedó como detrás de Williams, pero también una indecisión de cambiamos los neumáticos ahora o no, cambiamos por intermedios o ya vamos a slicks. Eso es algo como trivial, muy común, básico de la Fórmula 1, de estrategia. Y no sé, eso, y me parece que Ferrari está usando este arranque de campeonato como un laboratorio, y no es momento de laboratorio, es momento de luchar por el título. No sé si en 2023 va a haber otra posibilidad. Este año tienen el mejor coche junto a Red Bull, así que no pueden desperdiciar esta oportunidad. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que Ferrari tiene que hacer un replanteo interno de mejorar un poco lo que son sus estrategias. Está claro que obviamente cuando llueve, también incluso en Mónaco, pues es muy difícil establecer una estrategia certera, ¿no? Obviamente Red Bull tuvo esa muy buena idea de llevar a Pérez a poner esos neumáticos intermedios. Seguramente utilizaron a Gale, que los había puesto antes también como un laboratorio para ver si el auto respondía bien. Me parece que eso fue fundamental como para tener una buena idea de cómo establecer una buena estrategia de carrera, ¿no? Pero se ve que todavía a Ferrari le está costando un poco tener un poco más de experiencia, ¿no? De viveza. En poder lograr una buena estrategia y no caer en estos errores que son vitales en la lucha de campeonato. Bueno, y también hablar un poquito de la mala suerte, aunque no sé mala suerte, pero realmente fue muy malo. Bueno, ver a Latifi sabiendo que tenía la bandera azul para tener que dejar de lugar a un auto que estaba saliendo de boxes, que era una Ferrari, y darle el paso. Y no estar medio circuito ahí adelante estorbando, ¿no? Obviamente cuando un rezagado estorba a un auto que está liderando la carrera, es una cuestión que la dirección de carrera tiene que actuar, y esta vez no actuó, ¿no? Así que bueno, hablando un poco también, ¿no? De lo que es Latifi y algunas actuaciones,
algo decepcionantes. Podemos hablar un poquito sobre lo que fue la actuación de Daniel Ricciardo y Mick Schumacher, ¿no? Ahí dos pilotos que tuvieron incidentes a lo largo de los fines de semana de Mónaco. Daniel Ricciardo muy cuestionado después de que le quitara un poco de apoyo el CEO de McLaren, Zak Brown, dijo que no estaba realmente contento con la labor del australiano, y bueno, después un poco incómodo, ¿no? Por estar muy atrás de los que son los últimos resultados de Lando Norris y de Ricciardo, que sigue sin poder puntuar esta vez en el GP de Mónaco. Y bueno, y hablando un poquito también de Mick Schumacher, que sigue sin montar en la Fórmula 1, el rompedor de autos, con este accidente que tuvo durante el domingo, en el que su Haas literalmente se partió en dos, no es para nada apropiada. En una Fórmula 1 que cada vez más te está privilegiando el presupuesto, el techo de gastos, y un accidente que no es para nada favorable en una escudería como Haas, que después de que Nikita Mazepin abandonara el equipo y existiera ahí ese problema judicial que hay en el medio, es una cuestión que da un interrogante, ¿no? ¿Cómo es que el equipo puede continuar subsistiendo sin un aporte económico como el que tenía el año pasado con el piloto ruso, ¿no? Así que bueno, vamos a debatir un poquito este tema. ¿Cómo se presenta el futuro para Daniel Ricciardo y para Mick Schumacher? A ver, Eric, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de estos pilotos? Bueno, sí, realmente yo estoy un poco decepcionado con ambos, a nivel personal, eso ya, pero realmente son dos pilotos que han demostrado tener potencial en alguno de sus momentos en su carrera. Mick Schumacher seguramente más para la Fórmula 2, ¿no? Y la Fórmula 3 cuando, bueno, ganó los campeonatos y realmente se le veía como una joven promesa. Y el año pasado no lo podemos llegar a comparar con Nikita Mazepin y un coche que solo daba para luchar entre ellos dos. Todos sabíamos que prácticamente cualquier piloto puede ganar a Nikita Mazepin. Entonces, realmente este año es un poco la decepción, ¿no? Ver cómo Kevin Magnussen en ciertas carreras que el coche ha funcionado bien ha estado ahí, ha puesto el coche en los puntos. Y estamos viendo a Mick Schumacher que no sé si es uno de estos pilotos que están atravesando una adaptación, ¿no?, a estos nuevos monoplazas, a la forma de pilotarlos, a la forma de adaptar un poco el estilo de pilotaje, o realmente estamos viendo el verdadero Mick Schumacher. Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Pero es un poco frustrante, ¿no? Esperar unas expectativas tan altas de un piloto y que realmente solo está llevando disgustos al equipo Haas, este accidente. Sí que, bueno, estaban en unas condiciones mixtas, fue un accidente un poco raro, ¿no? Como perdió la trasera de ese coche y prácticamente cómo se destruyó en pedazos. Pero realmente es eso, ¿no? Un poco la misma tendencia, carrera tras carrera, con Daniel Ricciardo es también lo mismo. Daniel Ricciardo en la Fórmula 1 sí que ha demostrado tener potencial para ganar, tener tenido potencial para incluso haber luchado por campeonatos del mundo, ¿no? Si a día de hoy estuviese en Red Bull o en Ferrari, estoy seguro que estaría ahí adelante. Pero sí que se está viendo que en un equipo, bueno, de mitad de tabla, un equipo con dificultades para estar arriba, como McLaren, pues no está sacando ese impulso. También mentalmente yo creo que estos años le están haciendo daño. El irse de Red Bull y acabar ganando Max Verstappen el campeonato, yo creo que es un poco también un factor mental que está debilitando al piloto, y la adaptación a un coche y un equipo que se está viendo que no funciona. Se está viendo que igual el futuro está lejos de McLaren, porque ya solo con el accidente que tuvo Ricciardo en los libres, el ingeniero le pregunte antes por el coche que por el propio piloto, ya es un señal de que algo no funciona. Hay rumores también de que la relación McLaren-Ricciardo no está en tono, y seguramente no sé si tiene espacio en otro equipo en la Fórmula 1. Ojalá que sí, porque talento hay, solo falta que lo vuelva a demostrar. Pero sí que es cierto que el futuro, especialmente en el caso de Ricciardo más que en el de Schumacher, está un poco oscuro a día de hoy.
Yo, esa parte de Ricardo, para mí está muy, como Eric dijo, en el mental, porque ya mostró talento, pero en 2 años de Renault, el primer año ha sido muy malo, el segundo logró podium, todo aquel tema de apuesta, de tatuaje y todo, pero en McLaren el primer año fue muy mal y ahora creo que está peor, no sé. Y no sé, me parece que está muy preocupado de ser ese tipo buena onda que a la gente le gusta. En Netflix, en Drive to Survive, hace como un tremendo, tiene un tremendo éxito, pero en pista se olvidó, su cabeza, no sé, está al otro lado. Tiene que volver a concentrarse. Y también un tema ese de contrato, porque el contrato va hasta 2023, pero dicen que hay como una cláusula de desempeño que puede salir aún este año. Y por desempeño no queda, porque está muy mal. Los resultados de Norris son incomparables. Y no sé, la gente de McLaren, para mí todo es una aposta. Una apuesta. O apuestan por el que Ricardo vuelva a ser el piloto que fue, o apuestan por la gente de, no sé, Colton Herta, Pato Howard, o alguien que ya está en la grilla. No sé, no hay seguridad en nada para McLaren, para el compañero de Norris. Y a mí, que, no sé, en Fórmula 1 hoy hay como una fila que están en las academias. Ferrari tiene su academia, Mercedes tiene la suya, Red Bull. Así que, no sé, apuestan más por los pilotos de sus academias que por pilotos de otro lado. No sé, un piloto para entrar en Fórmula 1 hoy o tiene que estar en estas academias o tiene que pilotar, no sé, formidablemente, porque, no sé, está difícil. No sé, la gente de Brasil habla mucho de Felipe Drugovic, que ahora es líder de Fórmula 2 y muestra talento, pero no hay cupo para él en Fórmula 1. Por eso, porque hay, no sé, Mick Schumacher, en un momento que no era Mick, Ferrari que quería un lugar a Giovinazzi. Siempre Ferrari, Red Bull y Mercedes están buscando cupos para sus pilotos de sus academias. Entonces, la gente como Pato Howard, como Drugovich, tienen bastantes dificultades para lograr, porque la Fórmula 1 es muy chica, piensen, son 20 plazas. Así que, no sé, Mick Schumacher para mí, no sé, no tiene un gran apellido, tiene su formación en Ferrari, para mí no es piloto para Fórmula 1. Sí, realmente, yo creo que tienes razón, y especialmente en el caso de Daniel Ricciardo, McLaren tiene pilotos por ahí, tiene sus pilotos, y será difícil verlo continuar, ¿no? Incluso esos pilotos de la IndyCar que están ahí a la espera de ver qué pasa en Fórmula 1, como era el caso de Pato Howard, pues realmente aún ponían un poco más de incertidumbre, ¿no? Aparte de que McLaren es un equipo que con Lando Norris ya se vio que puede confiar en el futuro. Y ahí, leyendo los comentarios de nuestro público, me ha parecido curioso el comentario de Marcos Daniel, que nos preguntaba, ¿Ricciardo termina la temporada o se va antes? Y ahí os planteo yo a vosotros la pregunta, ¿podemos ver realmente a Ricciardo irse antes de que termine la temporada presente o van a esperar al menos a terminar 2022? ¿Cómo lo veis, chicos? Bueno, me parece que es la pregunta que se debe hacer McLaren, la pregunta que se debe hacer Ricciardo, ¿no? Porque si bien obviamente el contrato termina el año que viene, es muy difícil para un piloto poder estar en un equipo donde no es querido, donde no sabe que no va a tener la mejor herramienta, porque obviamente McLaren va a confiar más en Lando Norris para lograr resultados. Así que me parece que es muy, muy difícil, es un dilema que debe tener Ricciardo.
Yo creo que él tiene ganas de continuar un año más en Fórmula 1, lo ha comentado, que su contrato vence el año que viene y no tiene ninguna intención de abandonar el equipo, pero hay que ver cómo traer esa presión, ¿no? De acá a fin de campeonato, si la cuestión no mejora, si realmente vale la pena hacer un año más en la categoría, sabiendo que no va a tener el mejor auto y ni que tampoco tiene lo mejor para dar, y que bueno, también hay un mundo, ¿no? Después que no se acaba el automovilismo en la Fórmula 1, tiene la posibilidad de explorar otras categorías, por ejemplo, el Mundial de Resistencia, la UEC va a tener muy buena parrilla a partir del año que viene, o la llegada de muchos equipos oficiales, y bueno, hay varias oportunidades donde Richardo puede rehacer su carrera, incluso también en la Indy, donde hay muchos pilotos, por ejemplo, Marcus Ericsson, que no tuvo muy buen paso por la Fórmula 1, ganó este fin de semana la 500 millas de Indianápolis, ¿no? Una sorpresa, ¿no? Para quien seguía la Fórmula 1 y veía muchas veces el nivel de Ericsson que se haya consagrado en las 500 millas. Así que es una cuestión que hay que seguir en los próximos meses y ver realmente cuáles son las intenciones de Richardo, si realmente quiere continuar a toda costa un año más en la Fórmula 1 o si mira un poco más de reojo alguna oportunidad en alguna otra categoría. Dulas. Sí, hay que recordar que McLaren es muy conservadora con estos movimientos. Zak Brown demoró como 18 meses a criticar a Ricardo. Y Ricardo ya, no sé, merecía las críticas con, no sé, 4 o 5 meses de McLaren. Ya se veía que estaba muy por detrás de Norris. Así que, no sé, si... Salvo si pasa algo, un accidente, o si Ricardo decide por sí mismo, yo me voy, McLaren no lo despide. Antes del fin de año, no. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, había también una preguntita más. ¿De dónde éramos? Bueno, repasando, Eric es de España, Dulas es brasileño, pero vive en Montevideo, y yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina. Bueno, vamos a continuar con el último tema que tenemos para este programa, que es el futuro del Gran Premio de Mónaco. El GP de Mónaco entregó una carrera entretenida en 2022, en cierta forma también por la lluvia, que complicó mucho las opciones de carrera, sobre todo las de Ferrari, que terminó también beneficiando a Red Bull, pero uno tiene asegurada su permanencia en 2023. Chicos, ¿qué opinan? ¿Debe aggiornarse el circuito de Mónaco a la Fórmula 1 actual? ¿Qué opinan, chicos? Bien, yo... incluso hoy yo escribo un análisis sobre eso. Creo que en unos minutos lo publicamos. Y en mi visión, el único hilo que sostiene Mónaco en la Fórmula 1 es la tradición. Es eso. Porque si pensamos en Fórmula 1 desde el principio, en la década de 50, Mónaco y Silverstone, para mí son los dos circuitos, las dos etapas más tradicionales. Pero no sé, las carreras son cada vez más aburridas y con estos coches que... Vettel, al principio del año, nombró de autobuses, porque son, y está muy difícil adelantar. Necesita, no sé, una estrategia, algo de parada, de cambio de neumáticos, o una parada más o una parada menos. Y hoy en día, incluso la lluvia, que ponía un poco de condimento a las cosas, ya no se puede porque están preocupados con la seguridad de los pilotos. Así que no sé, y al mismo tiempo no hay como una reforma que, no sé, alargue el circuito, que posibilite un poco más de para que los pilotos adelanten. Así que no sé, lo que sostiene es eso, son los balcones, la gente con sus champáns y porque para como carrera, como la emoción de una carrera, ya no tiene, ya y no hace falta. Yo creo que hay
Hay China a volver al calendario. El año que viene va a haber el GP de Las Vegas. Así que hay un montón de ciudades, de circuitos que quieren o volver o debutar en Fórmula 1. Y Mónaco, no sé, para mí no, que se va el año que viene ya no hace falta. ¿Vos, Eric? Bueno, yo siempre he sido bastante tradicional, siempre he sido muy de la vieja escuela, ¿no? Por así decirlo. Y realmente el escenario como tal, Mónaco, el circuito de Mónaco, yo creo que debe permanecer en la Fórmula 1. Creo que debe ser como algo permanente, pero no a cualquier precio. Y ese precio yo creo que a día de hoy es implicar una reforma de lo que viene a ser el trazado. Ha quedado evidente que estos coches tan modernos que tenemos ya desde hace años, pero especialmente los de este año, en esta pista no se puede hacer nada. Es una carrera más a contrarreloj en clasificación, que el que quede primero tiene, que los que quedan adelante tienen todos los números de quedarse ahí, y luego en carrera es una carrera de supervivencia, sea con lluvia o sea en seco, prácticamente solo se podemos esperar accidentes y una estrategia que te pueda perjudicar o no, y te puede hacer un poco bailar de posiciones. Entonces, yo realmente lo que pediría es eso, una reforma. Sé que está bastante limitado, ¿no? Porque son calles de una ciudad, no podemos derrumbar edificios para hacerla más ancha, pero sí que, bueno, hacer un estudio, supongo, un arquitecto, unos profesionales, ¿no? Que estudien realmente si se puede, pues, alargar por algún lado, hacer más ancho o incluso hacer curvas que al menos haya un punto de adelantamiento. Tenemos otros circuitos, ¿no? En el calendario que vamos cada año también y se realizan pocos adelantamientos porque no es por espacio, sino porque el tipo de curvas o el tipo de características no hace que se permitan esos adelantamientos, pero en Mónaco no tiene ni un solo punto para poder pasar. Prácticamente lo vimos como Zhou, por ejemplo, o Sainz o otros pilotos intentaron el adelantamiento, Hamilton mismo con Ocon. Es más fácil perder el control del coche y acabar contra la valla que realmente pasar a un piloto. Y ahí es donde hay ese problema. Yo creo que si consiguieran, aún teniendo que aplazar un par de años la pista, o sea, el Gran Premio, pero hacer unas modificaciones en esta pista y al menos eso, buscar algún punto de adelantamiento, yo creo que sería viable, ¿no? Continuar con Mónaco en el calendario y realmente lo nuevo, como viene siendo Miami, Las Vegas, esos circuitos modernos, está bien, aporta algo a la Fórmula 1, que una esencia diferente, pero también lo tradicional no lo tenemos que perder y Mónaco es parte de la historia y es algo que se puede continuar manteniendo, ¿no? Sí, sí. Me parece que estoy de acuerdo con ustedes, chicos. Me parece que es necesario un ayornamiento. En Mónaco ya pasó por algunas breves, unos breves cambios en el dibujo a lo largo de la historia, si bien hace mucho tiempo que no se lo cambia, pero me parece que es muy importante que se permita ahí una pequeña extensión del trazado. De hecho, este año tenemos a Orrush ahí en Spa, que pasó por una pequeña reforma. Eso significa que no estamos hablando de que los circuitos son infalibles, siempre se puede mejorar. En este caso, bueno, fue el tema de la seguridad. Bueno, también se puede mejorar el espectáculo. En el caso de Mónaco, es cuestión de ver y bueno, ya sabemos que de la parte de Liberty Media, ya Mónaco ya no es ahí una cuestión intocable, sino que se tiene que ayornar, sino tiene que mejorar y adecuarse a la Fórmula 1 actual. Bueno, creo que ahora la carga está del lado de los organizadores, ¿no? Del Automóvil Club de Mónaco, para poder hacer las adecuaciones necesarias como para poder hacer de que la Fórmula 1 no dependa únicamente de la lluvia o de la estrategia de neumáticos para tener una buena carrera y que realmente haya un buen espectáculo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito ahí con Pedro Prado, que tiene un mensaje para compartirnos en portugués. Hola, hola, amigos. ¿Todo bien? Hola. Vamos a dar una pausa aquí en la fala en español, porque yo no voy a intentar arriscar
Só para o pessoal que está assistindo aí, eu vou pedir para deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal em espanhol. A gente deixou o link nos comentários. É só clicar. Deixa ativa o sininho para ajudar a gente. Sempre que eles postarem vídeo, vai aparecer para vocês. A gente vai fazer o Paddock GP em espanhol toda segunda-feira, agora às 3 horas da tarde. Hoje a gente está estreando no canal 1, porém todos os outros serão no canal em espanhol. Tá bom? Então é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai toda semana estar aqui brilhando nos canais em espanhol. Então é isso. Prazer, Esteban. Prazer, Douglas e Eric. Tamo junto. Muchas gracias, Pedro. Eli, creo que tenemos ahí una pregunta más de un seguidor nuestro, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, la última sí que era también tocando el tema de Ricciardo. Realmente lo vi interesante también de Marcos Daniel, que nos decía que Ricciardo en NASCAR o IndyCar lo iba a romper, que tiene ese carisma, ¿no? Que va muy bien con la Indy, con la NASCAR y que realmente nunca me había parado a pensar. Y sí que es verdad que esa personalidad de Ricciardo podría, ¿por qué no? Lucir bien, ¿no? En Estados Unidos, un país que también ese carisma, esa personalidad de los pilotos llama mucho la atención. Sí, Sí, totalmente, estoy. Ricardo es un éxito en Drive to Survive, que es algo hecho para el público de Estados Unidos. Así que, no sé, tiene talento para quedarse en la Fórmula 1, pero no sé, no lo vemos, creo que hace como 4 años. Desde que dejó, que se fue de Red Bull, ya no vemos su talento. Ganó una prueba con McLaren, el doblete de Monza, pero fue al azar, una carrera como atípica. No sé, en una carrera común, está fuera incluso de los puntos, no suma puntos. Y Norris está ahí siempre cerca del podium, no sé, siempre. Cuando va mal, termina octavo, séptimo, y cuando va bien, un poco mejor. Así que, no sé, para McLaren ya está como terminado, no sé si para la Fórmula 1. Bueno, coincido, chicos. Muy buena la idea de Marcos Daniel. Realmente, si uno se pone a pensar, por ejemplo, de Román Grosjean, que después de aquel accidente que tuvo en la Fórmula 1, parecía que su carrera automovilística ya iba barranca abajo, pero bueno, uno lo ve, bueno, si bien tuvo unas 500 millas donde no le fue del todo bien, pero anduvo muy bien el primer año. Este año está compitiendo en Andretti, así que bueno, está realmente muy, muy bien. Así que es una muy buena posibilidad, ¿no? Para Richardo, para reacomodar su carrera. ¿Quién no se imagina? Por ejemplo, festejando con la leche en las 500 millas en Indianápolis sería un show total, ¿no? Richardo. Así que, bueno, vamos a ir cerrando. Si Pedro, podríamos poner la clasificación de la Fórmula 1 para ver un poquito cómo quedó el campeonato después de esta carrera. Bueno, obviamente ganó Sergio Pérez, segundo Carlos Sainz, tercero Max Verstappen, el podio de Gran Premio de Mónaco, cuarto Charles Leclerc, quinto Russell, sexto Norris, séptimo Alonso, octavo Hamilton, noveno Bottas, décimo Vettel, décimo primero Gasly, décimo segundo Ocon, décimo tercero Ricciardo, décimo cuarto Stroll, décimo quinto Latifi, décimo sexto Zhou, décimo séptimo Tsunoda. Habían abandonado Albon, Mick Schumacher y Magnussen. Así que si podemos ver ahora la de campeonato, ¿cómo quedó? Chan, chan. Bueno, Sí, no, y bueno, ya sobre. que Red Bull realmente excelente, ¿no? Con 40 puntos con los que cosechó Sergio Pérez y Max Verstappen, realmente cada vez parece más cerca esta posibilidad de ganar el Mundial de Constructores, incluso después de aquel inicio complicado que tuvieron en Bahrein, abandonando los dos autos. Así que
realmente viene mejorando mucho, viene como una tromba Red Bull en este Mundial de Constructores. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, porque Red Bull siempre tuvo un coche rápido este año. El problema estaba en la fiabilidad, que ahora, a ver las próximas carreras, pero parece que ya está solucionado. Vamos a ver, porque siempre cuando tuvo problemas con Verstappen estaba segundo, Pérez también en la primera carrera, así que siempre están luchando por la victoria y por podio. Si eso se mantiene, si la fiabilidad mejora, no sé, yo creo que finalmente este sueño del Mundial de Constructores se hace realidad. Sí, yo realmente la pregunta que me hago es si Red Bull hubiese empezado con un coche fiable y hubiese ahorrado ese doble abandono en Bahrein y esa segunda posición que tenía atada y la tercera después con Pérez, que sí que terminó en Australia. Son muchos puntos que realmente Red Bull ha perdido y que realmente podrían aún haberle distanciado más en el campeonato de pilotos y en el de constructores especialmente. Y estamos viendo que es lo que se viene reclamando, ¿no? Un Sainz que necesita estar a la altura como está siendo Checo Pérez y Ferrari. Porque yo creo que el coche de Ferrari sí que será una lucha de evolución a lo largo de la temporada, pero sí que puede quedarse esta lucha entre Red Bull y Ferrari bastante reñida y todo se decidirá por pequeños detalles. Las averías, como comentabais, fueron un detalle bastante a tener en cuenta al principio, pero también el rendimiento del segundo piloto, como en este caso podemos colocar a Sainz y Pérez, es otro muy fundamental, especialmente para la tabla de constructores de equipos, y ahí es donde puede realmente sacar un beneficio, a día de hoy, por lo menos, el equipo Red Bull, ¿no? Claro, ¿no? Muy importante, ¿no? El labor del piloto número 2, hay que recordar aquellas 12 abandonos consecutivos que tuvo Sainz, por ejemplo, en Australia y después en Imola, y después Sergio Pérez, que le dio una victoria, y también 1-2, que hacía muchos años que Red Bull no podía obtener, ¿no? Así que bueno, ahora vamos con cómo quedó ahora sí la clasificación del campeonato, Pedro. Bueno, en la clasificación de pilotos, primero Max Verstappen, 125 puntos, segundo Charles Leclerc, 116, tercero Sergio Pérez, 110 puntos, cuarto George Russell, 84 puntos, quinto Carlos Sainz, 83, sexto Lewis Hamilton, 50 puntos, séptimo Lando Norris, 48, octavo Valtteri Bottas, 40, noveno Esteban Ocon, 30 puntos, décimo Kevin Magnussen con 15 puntos. Los primeros 10 del campeonato de la Fórmula 1. Siguiendo, Daniel Ricciardo, 11 puntos. Décimo segundo, Yuki Tsunoda, 11 puntos también. Décimo tercero, Fernando Alonso, con 10 puntos. Décimo cuarto, Gasly, con 6. Décimo quinto, Vettel, con 5. Alex Albon, con 3 puntos. Décimo séptimo, Lance Stroll, con 2 puntos. Décimo octavo, Juan Yusou, con 1 unidad. Y después, Mick Schumacher, Nicolás Latifi y Nico Hulk, en el que tuvo nada más 2 participaciones cuando reemplazó a Sebastián Vettel sin unidades. Así que bueno, ahora vamos con la clasificación de constructores. Red Bull 235 puntos. Segundo, Ferrari 199. Tercero, Mercedes 134 puntos. Cuarto, McLaren 59. Quinto, Alfa Romeo con 41. Sexto, Alpine con 40. Séptimo, Alfa Tauri con 17. Octavo, Haas con 15. Noveno, Aston Martin con 7. Décimo, Williams con 3 puntos. Bueno, así viene la clasificación hasta ahora. Viene ahora el Gran Premio de Azerbaiyán. ¿Quiénes son para ustedes ahí los candidatos para llevarse la carrera de Bakú? Bueno, yo realmente hay que ver, ¿no? Hay que esperarse a cómo van a funcionar los equipos. Habrá que tener en cuenta también ese rebote, que no me quiero imaginar cuando se pongan en esa recta de meta tan larga que tiene Bakú encima de un circuito urbano y lo que puede eso originar, pues, como para equipos como para Mercedes y tal, ¿no? Pero
Yo creo que los favoritos eran Red Bull. Yo creo que cuando se trata de ir, cuando la velocidad en recta es importante, Red Bull suele sacar una ventaja. Me recuerda un poco a Miami, el trazado realmente, partes, sectores más lentos y sectores más rápidos. Y ya se vio que, bueno, estaban igualados, pero Red Bull al menos en carrera sacó un beneficio y ganó. Así que mi apuesta va a ser para Red Bull y veremos si aceptamos o no, ¿no? Sí, si pensamos que el trazado de Mónaco estaba más para Ferrari y ganó Red Bull, el trazado de Azerbaiyán está como, no sé, 50-50, pero Red Bull parece, no sé, más lista para concurrir. Así que, no sé, hoy por hoy apostaría en Verstappen para ganar, pero tenemos ahí 2 semanas a ver lo que pasa. Sí, estoy de acuerdo. Me parece también, concuerdo con ustedes, que Red Bull puede andar muy bien, sobre todo en esa recta kilométrica que tiene Bakú, que bueno, si bien el año pasado le dio unos problemas a Verstappen con la rotura de un neumático, este año puede reivindicarse y bueno, de lograr, ¿no?, lo que sería la quinta victoria consecutiva para Red Bull en este campeonato de Fórmula 1. Bueno, creo que hemos tenido un muy lindo primer programa, así que bueno, muchas gracias Eric, muchas gracias Douglas, muchas gracias Pedro, ahí atrás, también Rodrigo, por acompañarnos y ayudarnos en desarrollar este primer programa. Así que bueno, los esperamos a partir de la semana que viene en nuestro canal de Gran Premio en Español, con más Paddock GP en Español. Y bueno, seguir conversando de este tema que tanto nos gusta, que es la Fórmula 1 y también el automovilismo. Un saludo grande para todos, un abrazo grande. Chao, chao.